Bueno, vamos a dar paso muy importante para la construcción de la Biblioteca del Estado. La Biblioteca del Estado está pendiente de la calificación como dotacional del suelo que hay en la calle Larín, allí cerquita de la calle Coruña, y para esto iniciamos un plan especial de infraestructuras y dotaciones. Bueno, pues el próximo jueves vamos a hacer la aprobación inicial del Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones de la Biblioteca del Estado en la ciudad de Vigo, en la zona de la calle Larín. Con esa aprobación inicial, que será por la Junta de Gobierno, se someterá a información pública, a los informes sectoriales, y en un plazo de 3 meses aproximadamente, 3-4 meses, tendremos la aprobación definitiva. Pero seguramente la parte más importante es que ya con la aprobación inicial del Plan Especial de Dotaciones de Biblioteca, con esa aprobación inicial ya podemos arrancar con el proyecto desde el Gobierno de España. Y por tanto, el mismo jueves, tan pronto se acabe la Junta de Gobierno, le enviaremos la aprobación inicial del Plan de Infraestructuras al Ministerio de Cultura, para que pueda iniciar la tramitación, singularmente para que pueda iniciar el proyecto arquitectónico. El proyecto arquitectónico de la Biblioteca de Vigo va a ser singular, va a ser un proyecto especial, adaptado a la zona y con características arquitectónicas ciertamente muy notables, y el Gobierno de España estaba esperando por la aprobación de este plan de infraestructuras para encargar y hacer el proyecto. Sin la disponibilidad y sin saber que el suelo era edificable en las condiciones que reclama la Biblioteca del Estado, no podía arrancar el proyecto. Pero ahora ya hicimos toda la tramitación, ya el jueves en Junta de Gobierno aprobamos el plan de infraestructuras de la Biblioteca del Estado y ya inmediatamente lo podemos enviar al Ministerio para que el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Libros, que es la que se encarga de las bibliotecas, inicie y arranque con el proyecto arquitectónico. Al tiempo, repito, la someteremos a los informes, haremos la exposición pública, la aprobación definitiva y a partir de ahí la Biblioteca del Estado, obra y realidad en la ciudad de Vigo. Llevamos esperando por esto desde el año 2008. Yo en el año 2008 conseguí que el Gobierno de España, entonces Zapatero, lo incluyera en los presupuestos del Ministerio. En aquel momento estábamos buscando un espacio para ubicarla y cuando estábamos en la búsqueda del espacio cambió el gobierno, llegó el gobierno de Rajoy y el gobierno de Rajoy quitó la Biblioteca del Estado en Vigo de los presupuestos. Cuando volvió Pedro Sánchez volví a hablar con el gobierno, con el ministro de Cultura y decidieron acometer de nuevo la Biblioteca del Estado en Vigo. Se necesitaba un suelo, teníamos ya disponible el suelo de la calle Larín y de la calle Coruña, pero tenía que ser calificado para los efectos de ser dotacional. Iniciamos esta calificación, el jueves se aprueba inicialmente y por tanto en este momento ya se puede decir que en Vigo hay luz verde para la Biblioteca del Estado, que pagará en su totalidad el Gobierno de España unos 17 millones de euros y a los que la Xunta de Galicia se opuso frontal y totalmente. La Xunta de Galicia no quería que se hiciera la Biblioteca del Estado en Vigo, querían que se hicieran obras en otras ciudades y si la Xunta quiere, digo qué ciudades querían para hacer esas obras en lugar de hacer la Biblioteca del Estado en Vigo. Pero hoy ya es luz verde, hoy estamos en ello y hoy ya se puede decir que la Biblioteca del Estado en Vigo arranca.